Chichis, muy buenas tardes. Chichis. Le hago el movimiento, te hago sonido, te hago todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos conectados. Sí. Vinimos al. Ya empezó, hijo, pero no llegaba a las 4. Ahora paramos, nos queda todavía un cachito de vía. Libre sería en este caso. Perfecto. Muy bien, vamos a pararnos porque Nos paramos. Por favor, adelante, haga usted la cosa. Estamos en la zona sur, en el. Del Gran Buenos Aires, en un lugar que se divide en muchas localidades, pero no pierde la esencia de esta cuestión con los trenes. Estoy hablando de la localidad de Remedio Escalada, partido de Lanús, y acá está el Ferro Club, que reúne a todos los fanáticos y a la pasión por los trenes, y desde aquí vamos a conectar al país. Desde aquí, miren dónde estamos, adentro de un tren, hemos llegado a la estación, Goico, estamos adentro de un tren, en este coche que estamos mostrando, y que tiene, miren, hasta un hogar tiene adentro. Terrible. Es un coche que se alquilaba por supuesto, en la antigüedad viajaban las familias adineradas. Las pudientes alquilaban este coche y viajaba la familia completa con el servicio que los atendía. Exactamente. Este era como el living, ¿no? Este era un pequeño living. Vamos caminando para vamos allá. Vamos mostrando este tren porque es impresionante. Impresionante este coche porque aprendimos la diferencia. Porque así va, me vas guiando. Una de las cosas que aprendimos que es... un coche es el que transporta pasajeros y un vagón es lo que transporta carga. Exactamente. Parame que acá se le enganchó el cable. Bueno, ahí está, no iba a llegar muy lejos. A ver. No hay nadie durmiendo. Bueno, esta es una de las habitaciones con su lavabo, diría un amigo mío. Mirá qué genial, ¿no? Porque fíjate que tiene todo lo que necesita. Para dormir, lavarte los dientes. Ventiladorcito tiene hacia arriba, mirá. Un ventilador. Un pequeño placar. Hermoso lugar, la habitación número uno. Tiene cinco como esta. Hasta placar con espejo tiene. Porque la gente era pituca, se cambiaba la ropa antes. Qué Hay cinco compartimentos como este a lo largo de todo este coche. Claro, exactamente. Acá otro ya con una cama, no tiene cucheta este. No. Tiene una sola cama grande. Acá la se cama, ve que... Sí, arriba tiene, mirá. Arriba tiene una cucheta, cierra. Está plegada. Mirá vos qué lindo, ¿eh? Sí. Obviamente que el aire figurado. Esto es del año 1925, ¿no? 1925. Así viajaba la gente en el 1925. Hace casi 100 años atrás. Este tren iba al sur, Goico. Exactamente. Era para toda la gente que quería viajar. De Bariloche para arriba, digamos. Exactamente. De Buenos Aires para Bariloche. Exactamente. Y ahí, se iban de vacaciones, ¿no? Imagínate en esa época también. Seguimos porque vamos que son todas iguales. Estas son todas las zonas de las habitaciones, camarotes. Acá tenemos otro más, ya pasamos el número 4. Nos queda el 5, que será este que viene a continuación. Y ya nos metemos en la zona de dónde, ¿no? O sea, pensá, son 5 camarotes donde pueden viajar 2 personas en cada uno. Una familia de 10 puede venir tranquilamente y viajar cómodo. Pero comodísimo y, por supuesto, compartir la higiene en este hermoso baño que vemos aquí. A ver el baño, mirá. Con bañera y todo, ¿eh? Esta bañera es de mármol de Carrara, Goico. Mamá querida. No, a ver, ¿cómo te imaginás llenando la bañera, bañándote en movimiento hasta mientras Bariloche. Estás viajando a Bariloche? Me quedan los dedos arrugados como sobaco de tortuga. Pará, ¿cómo te ves en esa bañera? Un whiskycito. Suponete que vos sos el padre de la familia que está viajando, Goico. Yo viajo acá, directamente adentro. Adentro de la bañera. Adentro de la bañera, le meto... De mármol, todo un baño de mármol en un tren, ¿no? Es un lujo. Tenía timbre acá, esto era para llamar a alguien, ¿ves? Claro. Tráeme otro whisky, se me está acabando. tráeme muy una toalla. Bueno, pará. Tráeme una toalla que no me alcanza esto. Esta es la toalla. ¿Esto es una estufita? Sí, señora. Mirá. Exactamente. Alucinante. Y con buena ventilación, obviamente, porque hacer un baño necesita estar ventilado, ¿no? Por supuesto. ¿Vio? Sí, obvio. Hermoso. Desde acá, ¿qué se ríe? No, nada. Pero el señor es... Sí, está muy bien. Muy bien. Por hasta vapor, luego. Por el vapor. Se la creyó, ¿eh? Vayan ustedes. No es el programa. Vení acá. Impresionante. Exactamente, y ahí nos metemos acá. Este es el cuarto de servicio. Acá viajaba la gente que atendía. Por eso cerraba esa puerta. Por eso cerraban esta puerta. Entonces, esta se dividía la gente que trabajaba para la familia y la familia en sí. Exactamente. Ahí está, con los placares. Un placacito más modesto. Sí. Acá estamos, pero ¿qué pondrían acá, Goico? ¿Qué pondrían la ropa acá? Blanca por ahí, la ropa de cada uno de los que trabajaban. El mantel, los manteles, las copas. Sí, Rey, muy bien. Qué lindo, qué hermoso. Había que viajar, eran muchas horas, había que comer, obviamente. Por supuesto. Y acá esta podemos entrar a la cocina, vení acá. Mirá, acá entramos a la desayunar? Cocina. ¿Qué querés desayunar? Y un juguito de naranja con unas tostaditas, voy a comer. Acá tenés la saracena. Acá, creo que tenemos, mirá, acá, porque acá.
Acá te llamaba. Acá manejás la calefacción. ¿Vos decís? Sí, mira, calefacción eléctrica. A ver si arrancamos. Por favor, cuando apagan la luz del coche familiar, ver. Este es el sacuste, váyase. bueno, bien. Ahí las alacenas por se miren. Favor, o sea, cuando apagan sí, no, pero el coche, pues, no. Quedan cerren, prendidas las luces, la, dice. Acá había, bueno, por supuesto, estaban los tamaño, alimentos. Una cocina acá de se cocinaba. 2,5 por 2,5. Te bien. Digo, pero está excelente. Me vengo a vivir acá. Este no puede entrar, mono. Mira, mono. No puede entrar. Porque no acá tenemos salón, ves que acá tenían. Ah, vení, las luces, mira, las luces de cuando entra. De cuando lo sí, llamaban. Claro, ahí te llamaban y te marcaba, ves, dónde, de dónde estaba llamando, del sí. Baño, de cada uno del 1 al 5 los camarotes, o del salón que a donde arrancamos qué el programa. Qué bárbaro, imagínate. Impresionante. Cuánto servicio en este lugar, cuánto lujo, este ¿no? Coche, también. Coche lujo, muy bien. Un coche de lujo. Uy, me encandiló la luz. Muy bien. Bueno, ahí ¿salimos? Está. Vamos a bajar, por favor. Vamos, pasamos primero acá Goico, vamos así a conectar me todas al país. Una de las sedes que tiene el Ferro sí. Club, que es una sociedad civil sin fines de lucro, se mantiene con los socios, sí. Con los que tienen pasión por los trenes. Ya vamos sí. A preguntar un montón de cosas, ¿no? Voy a acá bajar más, yo primero, más disculpe. Lagares. Pero que voy a bajar yo primero porque la quiero recibir. Pará, no, bueno, ahora los vamos fotógrafos, a ver, por favor, todo basta. Lo que hay acá, no, tranquilo, vaya. Bajo como vedette. Poneme las vallas, por favor. Ahí está. Baja, baja ahora. Dale, Goico, dame la mano. Ahí está. Muy bien, esa. Excelente. Mirá lo que es esto. Es hermosísimo una este lugar. Es nuestra viviente, mirá. Todo lo que tenemos, esta vapor, esta locomotora a vapor. Pero qué buen lugar para traer a los este chicos para que conozcan cómo viajaba la gente antes, ¿no? Claro. Mirá lo que son estas locomotoras. Todo. Ferrocarriles argentinos, les logan, mirá de lo que es. Ahí sí. En el río, impresionante. Muy bueno, bueno la verdad. Parece que va a haber problemas porque hay mucha gente acá. Sí, ¿eh? Hay mucha gente. Hemos llegado a las cámaras, al monitor, a conectar con ustedes que están ahí del otro lado. Hoy vamos a hablar de trenes. Y la consigna. Por supuesto, ¿qué te vamos a pedir hoy? Te vamos a pedir tu foto con trenes. Foto con trenes. Puede foto ser. Foto en un algún tren viaje de verdad. En tren. Puede sí. Ser un tren de colección, viste que mucho tren uno en la casa, juguete. Uno de juguete. Esa es nuestra, ese es el juego que vamos a implementar hoy con ustedes que están ahí en casa, que nos manden las fotos con los trenes. Puede o ser que una historia de trenes. Eso, las historias de trenes, con quién viajaste en tren por primera vez, si conociste a alguien alguna vez en un tren, ¿por qué claro. No? Si hay alguna historia de amor en el tren, que entre todo en el mensaje, pues lo vamos a compartir. Yo tuve así una que... novia que la conocí en un tren. Gaby. Se terminó rápido. Gaby. Ahí está, gracias, exactamente. Gaby. Exactamente. Se terminó rápido la relación sí. Con la novia que conocí en el tren porque... ¿Por qué? Y porque ella era muy vía libre. Estuvo bien, ahora Goico. Que ya nos yo, podemos yo acertar. Yo te digo algo, Goico, sí. Lo tuyo es el humor. El humor, exactamente. O sea, es el arco también, es pero arco. También es el humor. El humor, exactamente. Bueno. Acá estamos, entre los bien, trenes vamos a en estar... Cámara, mire. Sí, es que mirá, esto es un lugar, es una escenografía. El monitor, no? Está nuevo este, ¿no? Es este cinematográfico. Está no me digas hermoso. Que no es un lugar cinematográfico. Este. Impresionante. Es una escenografía alucinante. Nos encanta estar acá. Así que te vamos a mostrar todo este lugar. Vamos a charlar con gente que conoce toda la historia de estos trenes, que nos va a dar todos los detalles. Y también vamos a recorrer el país. Deme un puntapié inicial. Sí. ¿Qué recuerdo para usted, el tren? ¿A dónde la lleva? Mirá, yo no tengo muchos recuerdos de tren cuando era chica, porque claro. ya no había tanto. Claro. No había. He viajado en trenes en diferentes partes del mundo. Acá en Argentina, te diría, algún paseo de los trenes como de bautismo que claro, hacían en Venado, bien. Tuerto, así en mi época, pero no mucho más que eso, Goico, me los perdía los yo trenes yo se lo acá. Cuento, ya se lo conté a usted, sí. Pero se lo cuento a toda la gente sí. Que se suma todos los días. Sí. Yo tomaba el tren en Lima, bueno, en una época iba a estudiar, de Lima a Zárate en tren, y después otro de los grandes paseos que teníamos era los días de las fechas patrias, que había muchos desfiles aquí en Buenos Aires, y me tomaba el tren en Lima. Me clavaba unos pantaloncitos, me olvidé de pedirle a mi mamá la foto con corbatita, a Olga, con el elastiquito. A Olga la debe tener. No, pero mi mamá esa las tiene también, un camisito, corbatita con el elastiquito, viste que te la ponía siempre así. Siempre fue tan prolijo, mini Goico, era tan prolijo así, como... taza sí. Y salía medias, tres cuartos hasta acá con mocasines. Y arrancaba para la Plaza de Mayo con qué mi papá. Bárbaro, qué, siempre, bueno. Ah, era Carlitos Balá en miniatura. La percha es todo. Bueno, queremos tus historias de tren, @estamosconectadosarj, ahí nos empezás a escribir ya mismo, así las compartimos con toda la gente que nos está viendo también. Y vamos a viajar porque está Paulita en el sur está todavía. ¿Paulita sí. O Paulita? No, Paulita, está en el sur, vamos a abrir ventana de la hermosa provincia de Chubut, porque están ahí en Trevely, exactamente. Trevely. Ayer
estuvimos muchas cosas mostrando, pero hay muchas actividades para conocer de ese hermoso lugar de nuestro país. Sí, en el Parque Nacional Los Alerces, Goico, que es un lugar fantástico. Dicen que hay un árbol de 2.600 años ahí. Mirá, no sabía. No sé. Se lo vamos a preguntar a Pauli, por supuesto. Ahí, mientras compartimos estas imágenes increíbles del lugar en el que estamos recorriendo toda la semana, Goico. Exactamente, toda la semana. Y antes, un breve renglón antes de tomar contacto con Paulita, porque hoy es 10 de noviembre, día de la tradición. Se festeja aquí, ¿no?, en honor al natalicio de José Hernández, que fue, entre otras cosas, el que escribió El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro, dos libros muy, muy conocidos y que reflejan el espíritu del gaucho. Así que hoy se celebra el Día de la Tradición en nuestro país. Saludos para todos los gauchos. Excelente, un beso grande para todos. Ahí estamos. Ahora sí, vamos directamente a Chubut, porque ahí está Paulita Echeverría. Hola, Pauli, buenas tardes. ¿Cómo anda todo? Hola, Noé. Hola, Goico. ¿Cómo están? Hablando de escenografías increíbles, miren en el lugar que nos encontramos hoy, con el día que nos encontramos hoy. Estamos en el Parque Nacional Los Alerces. Esto es impresionante. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso! Contanos qué hay ahí. ¿Qué se puede hacer, Pauli? Ahora vamos a charlar con gente, ¿no? Bueno, por supuesto, pero digo, tu impresión. Realmente es un lugar increíble, que podemos ver naturaleza. Acá enfrente tenemos un lago que es un espejo de agua impresionante, celeste, transparente, rodeado acá de bosques, obviamente de alerces y de un montón de especies increíbles. Es estar en el medio de la nada, un silencio, y conectar con la naturaleza justamente un día que se acaba de despejar acá en el parque, justo para cuando dimos inicio a Conectados. Muy bien, qué buen lugar. Qué bien que la están pasando, Paula. Te digo, y qué mirá, buenos lugares nos está acercando. Viste que Paulita además es como que se mimetiza con los lugares a donde va, ¿no? Está así como, se ambienta en cada lugar. Es una, digamos que si uno la mira y no la conoce, dice, es del lugar. Es del lugar, exactamente. Te da esa impresión, Bueno, contanos, Pauli, con quién estás y empecemos a recorrer un poco este lugar tan lindo. Bien, si les parece bien, entonces vamos a conocer la historia de este lugar y para eso me acompaña Hernán Colom, que está acá al lado mío, que es el intendente del Parque Nacional Los Alerces. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida a ustedes acá al Parque Nacional Los Alerces, un placer tenerlos acá. Bueno, empecemos por la historia, ¿no? Un parque que fue creado en 1937. Hagamos un poco el recorrido de este lugar, ¿te parece? Bueno, esto es, como vos bien decís, en 1937 se crea el Parque Nacional Los Alerces. Realmente es un lugar que protege al alerzal, ¿no?, una especie milenaria, como recién decía, árboles de 2.600 años. Es el árbol más antiguo de la República Argentina, estamos conservando acá y lo cuidamos, ¿no? Así que realmente es una superficie de 260.000 hectáreas de este parque, donde hay 27.000 hectáreas de espejos de agua, y casi un 70% de bosques y después también rocas y montañas arriba con nieve, ¿no? Sí, es un paisaje ideal porque ahí estamos muy cerquita de Chile, ¿no? Sí, limitamos con Chile, al norte tenemos, o sea, sale la localidad de Cholila, hacia el este la localidad de Esquel y hacia el sur la localidad de Trevelin. O sea, estamos rodeados en este corredor andino patagónico, estamos rodeados por estas hermosas localidades que también son afluentes de visitantes. Bien, Noé y Goico, Hernán nos está escuchando. Muy bien. Muy bien, hola Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos ahí, nos encanta estar mostrando este lugar maravilloso, te digo, vemos los colores en el monitor, ¿no? Y te dan ganas de estar ahí metido en el medio de esa vegetación y esa naturaleza, pero contanos, Hernán, ¿qué es lo primero que uno va a ver cuando entra al Parque Nacional Los Alerces? ¿A dónde vas directo? Si llegas por primera vez, ¿a dónde vas? Bueno, primeramente uno ingresa o por la ciudad de Trevelin o por la ciudad de Esquel en aviones o vienen en autos o en colectivo todos los visitantes que vienen al Parque Nacional, y primeramente uno ingresa por lo que es la portada centro y llega a la Villa Futalausken, donde ahí se encuentra con este lago que es el lago Futalausken, y empieza a recorrer hacia el norte los distintos espejos de agua, el río Arrayanes, el lago Kruger, el lago Verde, el lago Rivadavia, el lago Menéndez, donde existe el Safari Lacustre, que ahí nos llevan al alerzal milenario, que podemos recorrer, que pueden visitar todos, y aparte, bueno, un montón de otras actividades que se hacen en este área, que es el área de uso público. Después tenemos hacia el este, hacia Chile, digamos, el área de máxima conservación, de intangibilidad, donde no hay caminos, no hay huellas humanas, de ahí donde están los alerces y nuestros bosques milenarios.
Qué hermoso lugar, Goico, mirá lo que es. O sea, no, te juro, no, te dan ganas terrible, de estar ahí, de teletransportarte. Por favor, Hernán, recién nos preguntábamos con Noé, hablanos del abuelo, que es este árbol de 2.600 años. Contanos un poco. Bueno, es un árbol que, como te decía recién, se accede con una excursión lacustre que, del lago Menéndez, que es una excursión que aproximadamente 2 horas, donde tiene después un circuito que va recorriendo, que se llega al lago Cisne, a otras bellezas naturales que hay ahí. Y este árbol que tiene un diámetro de 2,60 metros, digamos, 2 metros, casi 3 metros de diámetro, de ancho. Nosotros calculamos la edad porque el crecimiento anual, ese anillo de crecimiento de los alerces, es de 1 milímetro. Uh-huh. Entonces, cuando uno mide el árbol, claro, en su tronco y tiene 2 metros y medio o 3 metros, está entre 2.500 o 3.000 años. Ahí se hacen cálculos. Y ahí hay muchísima información ahí adentro de ese árbol. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la dendroclimatología, ¿no? O sea, nosotros podemos saber qué pasó en el clima o qué pasaba climáticamente hace 2.000 años atrás, hace 2.600 años atrás, ¿no? Todo lo que pasaba acá, si hubo cenizas volcánicas, si hubo glaciaciones, si hubo un montón de actividades naturales, y podemos empezar a proyectar y sacar datos, que es lo que se hace, por lo que se conserva, más toda la información genética, más toda la biodiversidad y un montón de cosas que los científicos vienen a investigar y a conocer. ¿Ya abrazaste ese árbol? ¿Qué fue? Lo abrazamos entre 6 personas. Claro, ahí va, viste que dicen que los árboles hay que abrazarlos porque transmiten energía, y si tienen más de 2.600 sí, años, yo me quedo ahí enganchada un buen rato. Sí, sí, realmente el paseo es maravilloso. Acá son... está habiendo mucha afluencia de visitantes, de turistas. Realmente estamos expectantes de esta temporada que se viene, ¿no? Después de esta pandemia se abrieron las puertas y empezamos a recibir cantidad de turismo. Y bueno, están empezando a habilitarse los servicios, los campings, ¿no? Hay mucho trekking en este parque nacional. Bueno, justamente eso preguntarte, ¿no? Cantidad de actividades que la gente puede hacer en este lugar, además de obviamente poder conectar con la naturaleza. ¿Cuáles son los 3-4 planes que se recomienda a una familia tipo que llega a este lugar? Bueno, nosotros tenemos casi 180 kilómetros de senderos de trekking, de baja complejidad, de media complejidad y de alta complejidad. Existen 3 grandes picos acá, que son 3 grandes cimas que se pueden subir, que estamos habilitando, que es el Cerro Cocinero, el Cerro de Dal y el Alto El Petizo, que esos son de alta complejidad para quienes les gustan el trekking extremo. Después, de mediana complejidad, donde ya pueden estar más jóvenes o que no están tan preparados técnicamente, y de baja modalidad para la familia y para todos que van recorriendo a lo largo y a lo ancho del parque distintos trekking, y ahí se encuentran, bueno, con distintos miradores, estas bellas vistas, uh-huh, y un montón de cosas. Y una linda particularidad de este lugar también es que uno se puede quedar a dormir, perdón, no hay hostería también para pasar, sí, más de un día en este lugar. Hay hostería, hay mucho camping acá, la gente viene mucho a acampar para estar con los motorhomes, digamos, y hay hosterías también, y bueno, y domos. Ahora en los campings, uh-huh, están lo que es el glamping, digamos, esta nueva modalidad que ya se viene hace varios años avanzando. Te escuchamos, Noé. Iba también un poco en esa sintonía, Pauli, mi pregunta, porque, a ver, aprovecho a Hernán, que es del lugar, que conoce bien todo. Si yo estoy viendo la tele y estoy diciendo, bueno, me convencieron estas imágenes, me quiero ir al Parque Nacional Los Alerces, me voy a tomar 3-4 días, quiero que me armes vos el viaje perfecto, Hernán, que me digas a dónde me conviene hospedarme, si me conviene dormir dentro del parque, si me conviene ir al glamping, ¿no?, que está tan de moda ahora, si hay hoteles cerca, lugares para ir a comer. Armanos un poco el recorrido para alguien que lo está viendo por primera vez y que quiere ir. Bueno, acá, como recién explicaba, ¿no?, si te gusta el trekking un poco extremo, el mountain bike, depende qué actividad se puede armar. Pero también la pesca, la navegación también es muy, muy bonito para venir. Si uno aterriza un primer día, puede recorrer los alrededores primeramente, es que el Trevelin, o si estuvieron en Trevelin, así que realmente hermoso lo que se ve ahí, que se puede recorrer, ingresar al parque, hospedarse en una estería o en camping, arrancar por la portada centro, visitar también la zona sur, que está la represa hidroeléctrica Futaleufú, que realmente también es una belleza natural y imponente, digamos, para verla. Y después uno empieza a recorrer hacia el norte, ¿dónde, el Parque Nacional? Dormir acá en la hostería donde estamos, hay otra hostería por otros lados, y hay otra hostería en Cumehué, más hacia el norte. Hay 3-4 hosterías acá dentro del Parque Nacional. Ok, claro. Y que mantienen, me imagino, poco, todo el espíritu un poco para del lugar, ¿no? Ecológico, ¿no? Sí, 100%. Claro.
Claro, y un poco para cada estilo también, ¿no? Está la hostería para quienes quieren un poquito más de comodidad y para el que viene en plan un poco más de camping, tenemos el glamping y también distintos lugares. Un tema muy importante tiene que ver con la prevención de los incendios, ¿no? Sabemos que viene una temporada que puede ser propensa a este tipo de incidentes. ¿Cómo están previniendo este tema tan importante para ustedes? Sí, nosotros, como también está la temporada turística, también en esta época estival y bueno, está la alta temporada de riesgo de incendio, ¿no? Nosotros ya empezamos a medir, digamos, el índice de incendio. Nosotros calculamos todos los días un índice de peligrosidad desde bajo hasta extremo y en función de ese índice actuamos o nos distribuimos con lo que es los brigadistas que tenemos en el Parque Nacional. Nosotros tenemos una brigada con 30 brigadistas que están distribuidos también en distintas estaciones. Uh-huh. Monitoreamos con cámaras que estamos instalando ahora nuevamente. Esta semana estuvo la visita del ministro Juan Cabandier y a partir de ahí nosotros también estamos avanzando con lo que fue la parte de prevención y monitoreo de los incendios, instalando cámaras térmicas que detectan los incendios rápidamente, porque en lo que es cuestión de prevención tenés dos patas bien fuertes, ¿no? Lo que es el ataque inicial, llegar rápido y poder apagar ese foco de incendio, y hacer la parte preventiva con lo que es el manejo de combustible, o sea, ir bajando, tener los senderos, las líneas cortafuego limpias, que es lo que estamos haciendo en este momento. Bien. Trabajando entonces para obviamente prevenir y cuidarnos todos, pero lo importante es venir y acercarnos a este lugar que realmente es impactante para conectar una vez más con la naturaleza y también para conocer distintos rincones de nuestro país, que sin duda este es uno de ellos, declarado en el 2017 patrimonio, ¿no? Sí, un detalle histórico que no estábamos olvidando, un detalle no menor, digamos, ese alerta que hablábamos, esa zona intangible, en el año 2017 fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y realmente eso nos dio un fuerte valor, también una fuerte responsabilidad, ¿no? Pero creo que eso nos pone, digamos, a niveles de como los glaciares, como Iguazú y como otros patrimonios de la humanidad del mundo, ¿no? Es realmente una responsabilidad y una belleza que tenemos que cuidar y proteger para todos los argentinos. Hermosísimas imágenes, la verdad, las que estamos compartiendo desde allá. Gracias, Hernán. Pauli, ahora volvemos con vos en un momento, ratito. Vaya anticipándole, sí, a Pauli, porque venimos livianito, Pauli, en esta salida. Hoy ya vaya pensando en alguna, cerrar con alguna actividad. No le voy a pedir un trekking de alta complejidad. No le vamos a pedir un trekking de alta complejidad. No le vamos a pedir que se tire de ningún lado. Nada. Una cabalgata, bueno, es demasiado simple. Sí. Vaya intentando hacer algún tipo de pesca con mosca. Practicando para ir cerrando el programa y mostrar esas habilidades, por favor. Bueno, perfecto, Goico, te tomo la palabra, voy a empezar a investigar a ver qué puedo hacer entonces. Los espero acá en un ratito para seguir mostrando todas las actividades que se pueden hacer en este Parque Nacional. Te queda una horita, Pauli, casi una horita para empezar a producir eso. No se quede papando moscas, busque las moscas para pescar. Esa, Goico. Bueno, decíamos hace un rato, ¿no? Comentábamos un poco de qué se trataba este lugar en donde estamos, el Ferro Club. Queremos saber cómo funciona, Goico, si uno puede venir, si está abierto al público. ¿Quién lo mantiene? ¿Qué cosas hay para ver? Todo eso se lo vamos a preguntar a Karina Brumati, que está con nosotros, que es la presidenta del Ferro Club Argentino de la Escalada. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien. Nos saludamos. Sí. Vamos para este lado. Acá, ahí está. Y Karina, allá. Ahí está, acá. Más bien. Me quedo para acá. Me mancho con grasa, la lavandería la pagan ustedes. No sale igual. Bueno, Karina, la verdad que estamos impactados porque esto es un lugar divino. Estamos en Remedio de Escalada, ¿no? Le contamos Partido a la gente. De pero descubrimos un coche de 1925, viendo cómo viajaba la gente, ¿no? Es alucinante. Donde ustedes estuvieron es un reservado familiar del año 1925, en donde viajaba la gente de alta alcurnia, por así decirlo, y entonces alquilaba este coche y viajaba al sur y pasaba toda su estadía viviendo acá arriba. ¿Cuánto tardaba? Y depende del viaje, a lo mejor duraba una semana, dos semanas, claro. pero llevaba todo su servicio de camareros también. Por eso van a ver que tiene cinco camarotes y después tiene un camarote de servicio, un coche, un baño de servicio también, así que, pero bueno. Vamos a ir contando sector por sector qué había, ¿no? Porque nosotros lo mostramos ahí un poquito al inicio, ahora estamos viendo las imágenes ahí mientras charlamos, pero anda contándonos
contanos, la primera parte que vemos es como sí, un living. Es la parte del comedor principal ahí. Ajá. Por eso la gente, como viajaba acá, era que vivía acá adentro. Claro. Entonces tenía que tener todo lo necesario hogar, para poder estar. Ese hogar se para podía prender estar. Fuego ahí adentro. Sí, sí, se podía prender fuego. Lo que estos coches están preparados para que vos les puedas ingresar agua y todo, porque tiene tanques en la parte de la cocina, de los baños. Las heladeras eran conservadoras. Eso porque te iba se a decir, cobraba. Había heladera ya en esa época, no, todos la verdad. Los que vos mostraste antes, viste que son unos armarios, bueno, hay unas partes que tienen donde funcionaban como conservadoras, porque qué antes, vale. Bueno, estaban las barras de hielo y entonces con y eso. Ponías la carne, pero, todo, no claro, se podía sí, la vida y se conservaba, claro. Karina, decís si no sabías cuánto tardaba un viaje, digo, pero el promedio de velocidad de estos vagones, estos trenes, ¿cuánto era? Y sí, eran... Sí. Vagones no, coches. Coches. Los vagones que venían atrás. Coches. Estos son coches. Los coches venían adelante y los vagones atrás de carga. ¿Cuántas horas? Más o menos 90 kilómetros por hora. A 90 kilómetros por hora. A 90 kilómetros por hora iban, sí. Claro. Sí, sí. Una linda velocidad. Claro. Porque pareja y constante, ¿o no? Sí, taca. ¿Cuánto tiempo hace 1.800 kilómetros? Son más o menos el kilómetro 40 y con 60 son 45 segundos el kilómetro, más o menos. Ah, mira. Bien, qué velocidad. Yo te juro que no lo puedo. Claro, a mí me tirás de hacer una diferencia de 4 minutos. Si usted va a 60 kilómetros, tarda un minuto el kilómetro. Bien, de ahí para abajo, saque la cuenta. Ni siquiera tengo ganas de ponerme a pensar. Claro, ¿no? Así que para eso lo tenemos. Muy rápido. Pero entonces, era solo, perdón. Sí, digo, sí. Había en, ¿cómo se llama? En la formación. Sí. Estaba la locomotora. Sí. ¿Y era un solo coche esto o había varios coches? No, llevaban depende otros de lo coches. Que se compraba. Claro, este estaba solo alquilado para esa familia, pero después en la formación podían ir otros coches, otros vagones, depende de la formación. ¿Y era solo y de pasajeros, de carga nada? No, según a dónde iba, todos los pasajeros, era según el destino también a dónde iba. ¿Se sabe, por ejemplo, qué familias han viajado en estos coches no sé, a tener pero registro. Será alguno de doble apellido seguramente, sin duda, de esa ¿no? época, calculo. Imagínate, es de 1925 y corrió hasta qué año corrió 70. Hasta el 70 más o menos, 70, así que no, muchísimo. Tiene la verdad. Conocido gente ahí de vamos viendo, Alcurnia. Mira, el baño es algo que a mí me impresiona, porque no puedo el creer. El baño es todo mármol de Carrara. Eso, no, contame claro. porque también es algo raro. Sí, y se pudo mantener. Cuando nos llega el material, es decir, cuando nos llegan las locomotoras, los coches, los vagones, vienen en un estado bastante deteriorado. Claro. Entonces nosotros lo que hacemos es llevarlo a cómo estaba en su época. Claro. Entonces lo que hacemos es tratar de conservar lo más posible la madera, los artefactos, los bronce, todo lo que tenga de materiales, si no tenemos que fabricarlos. Claro, pero Karina, ahora sí puedo decir cuando nos llegan, ¿de dónde vienen? Claro. Eso? Y depende. Nosotros, nuestro objetivo como Ferroclub es recuperar todo lo que sea el material histórico ferroviario que esté perdido por la Argentina. Claro. Entonces el objetivo nuestro es recuperarlo, traerlo a las sedes. Nosotros somos 3 sedes. Hoy están en la de Remedio Escalada, que es en el partido de Lanús. Sí. Pero tenemos otra sede en Tolosa y otra en Coronel Lynch. La Plata, sí. Entonces, las 3 sedes tenemos todo material histórico ferroviario. Entonces, nuestro objetivo es recuperar ese material, restaurarlo y preservarlo y mostrarlo un poco a la sociedad qué es lo que hacemos nosotros. ¿Cómo se financia eso? Porque imagino que tiene un costo altísimo. Sí, nosotros tenemos cada sede, nosotros somos todos socios voluntarios. Nosotros pagamos una cuota mensual. Para venir a trabajar acá tenés que ser socio. No puede venir cualquiera. O sea, venir pagás para venir a trabajar. Pagás para venir a desarrollar tu pasión. A disfrutar. Sí, por eso, así se dice. Sí. Y entonces nosotros lo que hacemos es recuperarlo y bueno, y lo restauramos. Eso sí, los trabajos nosotros nos llevan mucho tiempo, porque hacemos todo trabajo voluntario y a su vez nosotros tenemos que trabajar. Claro. Entonces los lo repuestos, las cosas. Usted paga una cuota para ir al gimnasio. Claro. Al gimnasio va a entrenar. No, claramente y acá viene no. A restaurar. Justo el gimnasio conmigo no. Bueno, por eso, anótese en el club, en Ferroclub, anótese. Vengo a restaurar trenes. Te digo, no sé si me divierte más. Claro. Y bueno, y con eso, aparte de la cuota, nosotros tenemos abierto al público los sábados y domingos, que es cuando viene el público, que la verdad que estamos re agradecidos con la gente porque esa colaboración nos ayuda un montón. Claro. Porque ¿cuánto cuesta la entrada? 250 pesos y 150 pesos los menores de 8 años. Perfecto. Los menores de 4 gratis y jubilados y alguna persona con discapacidad también, acceso gratuito. Qué grande, muy bien. Bueno, es accesible, claro. ¿No? Cualquiera puede bueno, venir. Porque entonces, disfrutás este paseo, podés entrar a este tren también, claro, a este coche. A este coche.
Sí. ¿Se puede? Bueno, ahora vamos a seguir hablando de esto, Karina, por supuesto, tenemos mucho más. Vamos a darle paso un segundito al noticiero Goico, que hay una información de último momento y ya venimos, dale. En vivo, desde Casa de Gobierno, los detalles con el acuerdo con los laboratorios por el precio de los medicamentos. Consensuado, hemos llevado un acuerdo entre el gobierno argentino y la industria farmacéutica para poder estabilizar los precios desde el 1 de enero y sostenerlos hasta el, desde el 1 de noviembre y sostenerlos hasta el 7 de enero en el marco de este trabajo y de esta política que se viene realizando en Argentina desde el 10 de diciembre del año 2019, cuando en una mesa muy similar a la que se tuvo lugar el lunes, se consensuó el mismo acuerdo, se sostuvieron los precios como una medida a corto plazo para trabajar en conjunto en el marco de una política de medicamentos amplia, con una mesa de trabajo en relación a otros aspectos como estrategias de precio de referencia para la seguridad social y, por supuesto, fortalecer y mucho la política de prescripción por genéricos, la política por prescripción de genéricos de los medicamentos, que es una ley vigente, comentábamos en la mesa de trabajo, de hace 20 años y fundamental para fortalecer como estrategia para este objetivo que tiene la mesa de favorecer el acceso de los medicamentos, propiciar el uso apropiado de medicamentos y, por supuesto, aliviar el bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas en relación a ese acceso a medicamentos con una política de medicamentos integral y articulada entre todos los sectores y las áreas, que por supuesto esta política de medicamentos que se inició el 10 de diciembre de 2019 en el mundo se vio interrumpida por la pandemia, donde también hablábamos en esta mesa de trabajo, hemos podido articular para que en Argentina no solamente no faltara una cama, un respirador para cada argentino y para cada argentina, sino tampoco faltaran medicamentos y tampoco faltara oxígeno, en un trabajo grande con la industria farmacéutica, que en nuestro país es muy robusta y referente y líder a nivel mundial, con un aumento de la demanda, porque el mundo necesitaba medicamentos al mismo tiempo, y un trabajo enorme para escalar también la producción. Así que en este impasse de la política de medicamentos, en Argentina también se ha podido dar respuesta a esta situación inédita por parte de la industria farmacéutica y ha sido mencionado en esta mesa. Y por último, también contarles que en este marco integral de abordaje integral trabajaremos en una mesa de trabajo para poder implementar estas estrategias con todos los actores que requieren estar en esta mesa, que ya se pone en marcha también a partir de los próximos días. Así que le paso la palabra al contador Feletti para que amplíe la mirada y comparta la información que considere. Gracias, Roberto. Gracias, ministra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero, los agradecimientos a la ministra Bisotti y al equipo del Ministerio de Salud por la colaboración con la política de precios que quiere llevar adelante la Secretaría. A mi equipo, en particular a Débora Giorgi, que está aquí presente y que codo con codo vamos intentando instalar esta política. A las cámaras empresarias farmacéuticas que han mostrado en más de una reunión predisposición a aceptar esta idea de retrotraer precios al 1 de noviembre y estabilizarlos hasta el 7 de enero y tomarnos ese tiempo para discutir con el sector puntualmente las problemáticas de costos, abastecimientos y funcionamiento del mercado de medicamentos. Esto se inscribe, y ahora sí voy a referir a las políticas de la Secretaría, en los objetivos de la Secretaría de Comercio en esta primera etapa de gestión, que esencialmente son dos: asegurar hasta el 7 de enero y en el momento de recuperación inmediata de la pandemia, estamos viviendo un momento de recuperación inmediata de la pandemia, de salida de la pandemia y recuperación inmediata, dos elementos de consumo esencial, que justamente no se frustre esta recuperación por suba de precios. Uno es alimentos, otro es medicamentos. En ambos casos se instala
como idea el armado, en el caso de alimentos, una canasta amplia de algo más de 1.400 productos que también permanecen estables hasta el 7 de enero. Programa que afortunadamente en 3 semanas podemos decir que se está cumpliendo satisfactoriamente, con un grado de cumplimiento del 85% de acuerdo al último relevamiento en lo que es abastecimiento y 99% en precios, con algunas diferencias en el interior en las cadenas más chicas, las cuales ya le hemos convocado, pero el nivel de cumplimiento del programa de alimentos es alto y tenemos la misma expectativa por la predisposición mostrada por el sector empresarial, por la colaboración del Ministerio de Salud, de alcanzar el mismo grado de desarrollo en el programa de medicamentos. ¿Por qué estas dos canastas? Porque son consumos esenciales. Sí, la gente no elige, o por lo menos esta secretaría, este equipo, este gobierno, el presidente de la Nación, piensa que son consumos esenciales y que tienen que estar protegidos. Alimentos y medicamentos. La idea es precisamente que en un proceso de expansión como el que está viviendo la economía y de salida de la pandemia, donde el pueblo argentino necesita también poder recuperar estándares de vida de lo que ha ocurrido no solo en la Argentina, sino en el mundo, que eso no se vea frustrado por precios. Si nosotros aseguramos los consumos esenciales, el margen del salario, de las jubilaciones, de los ingresos populares en general para el consumo generalizado del mercado interno, indumentaria, electrodomésticos, recreación, va a ser mucho mayor. Entonces, con esta idea, este equipo de la Secretaría es que está trabajando e insisto, esta fue la idea que le llevamos a la Ministra de Salud, inmediatamente la comprendió, se puso a trabajar. Y bueno, y agradezco nuevamente a las cámaras haber llegado a esta instancia, que por supuesto todavía tiene un recorrido. Pero reitero esto como política de la Secretaría. Consumos esenciales garantidos para asegurar una buena expansión de la economía en la salida de la pandemia. Le pasamos también la palabra a Eduardo Maquiavelo, que va a representar la palabra de la industria farmacéutica y después nos abrimos a las preguntas. Gracias, Eduardo. No, muchísimas gracias. Yo quería resaltar que en todos estos 2 años de pandemia, la industria farmacéutica argentina y representada por empresas nacionales, multinacionales, grandes, chicas, creo que cumplió un rol muy importante en el país, porque pese a que no había logística, no había insumos que no se conseguían, y todos los problemas que todos saben porque los veíamos en otros rubros, la industria farmacéutica no dio falta, pudo abastecer el mercado. Y eso es muy importante porque hay algunos países que sí tuvieron problemas de abastecimiento. Creo que el hecho de que la Argentina tenga una industria farmacéutica robusta y fuerte le permitió eso, autoabastecerse. Después que en toda la pandemia, toda la industria tuvo que trabajar, nunca paró. Y además, con un aumento de los costos muy grande provocado por logística, por insumos, porque aumentaron los precios de las materias primas, porque vienen de India o China, y los costos aumentaron, que no se conseguían. Así que no fueron 2 años fáciles para la industria. Y cuando nos citan y nos piden un esfuerzo, nosotros, por supuesto, estamos siempre dispuestos a apoyar y lo estamos haciendo. Esperemos que nuestro esfuerzo también sirva para que se estabilicen los precios y que de acá en adelante la economía empiece a crecer y empecemos todos a estar distintos. Y en el caso nuestro, además, en la industria farmacéutica hay que tener en cuenta que no es una canasta, sino que son todos los medicamentos. No es algunos, sino todos, porque como los medicamentos tienen un precio uniforme en todo el país, es muy fácil controlarlo. Y hemos puesto a disposición todos, o sea, no es una canasta, sino que son todos los medicamentos que existen en el mercado. Así que, bueno, acá estamos, ponemos como estamos en el país y tenemos que apoyar al país, nos parece bien esta convocatoria, y apoyamos, y bueno, esperemos que todo salga, todo mejore, ¿no? Gracias, Eduardo. Damos comienzo a las preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ministra Bisotti, Secretario de Comercio Feletti.
empresario, Fabián Waldman, de FM La Patriada. Bueno, en principio, preguntarle qué significaría este ahorro, si hay algún número aproximado para el PAMI, en función del presupuesto nacional, esta cuestión de que los aumentos efectivamente se retrotraigan sus precios, y en función del bolsillo de cada uno de los jubilados, digamos, que son los más afectados. Y, secretario Feletti, consultarlo acerca de este estudio que van a hacer tanto con los alimentos como con el tema de los medicamentos, si efectivamente es una política que tiende a conocer cuál es el desfasaje que produce ese desbalance en función de que la parte del león pareciera que queda en algún lado y nadie reconoce dónde efectivamente está ese traslado de los precios de la producción en general hacia las góndolas o en este caso de la farmacia. Muchas gracias. En relación a PAMI, el acuerdo con PAMI es particular de PAMI, tiene sus contratos, tiene su contrato vigente, así que no impacta en los medicamentos que adquiere PAMI y son provistos por el sector. Esto realmente es importante e impacta en el área de la seguridad social y en los medicamentos que son por prescripción, así que desde ese punto de vista, quien recibe esos medicamentos va a tener esta medida. Sí, dos cuestiones. Primero suscribo lo de la ministra Bisotti, evidentemente haber fijado un precio de referencia y agradezco al señor Maquiavelo que fijó, que es cierto, ellos ofrecieron la totalidad de los medicamentos, fija un precio de referencia y sobre eso el sistema de obras sociales prepagas, bueno, puede elaborar sus negociaciones y descuentos con bastante transparencia y con el horizonte de estabilidad hasta el 7 de enero. En lo que hace la política en general, lo que nosotros advertimos concreto en el caso de alimentos era que había una suba de la canasta alimentaria en relación al salario promedio del sector privado. Es un indicador, pero ese indicador se tomó la canasta alimentaria definida por el INDEC para un adulto mayor sobre el promedio de salario. Y lo que nosotros estábamos viendo es que evidentemente de diciembre del 19, esa cifra, ese coeficiente daba el 9%, agosto del 21 llegó al 11%. Con ese indicador es que se decidió la intervención y el acuerdo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea? Es justamente que el salario vaya por arriba de esos consumos esenciales, bajar esa incidencia, porque si no hay política de ingresos. El gobierno ha tenido una política de ingresos muy buena en términos de inversión social, paritaria sin techo, movilidad previsional. Ahora, si eso se drena por los consumos esenciales, es como que la política de ingresos se resquebraja. La idea de esta intervención o de esta regulación, y que queremos que sea lo más acordada y consensuada posible, es mejorar la capacidad de compra del salario a partir de bajar el peso de estos consumos esenciales. Yo creo que... Bien, el secretario de Comercio Interior junto a la ministra de Salud y los representantes de los laboratorios en vivo desde Casa de Gobierno y los detalles del acuerdo para estabilizar el precio de los medicamentos hasta el próximo 7 de enero. Este tema, el resto de las noticias a las 19 como todos los días en la edición central. Los esperamos. Aquí estamos de regreso, ¿eh? Me acordé de una canción que me cantaba mi mamá que decía el trencito chuqui chuqui por la vía, ya se va. ¡Qué lindo! Y vos eras chiquito. No, 21 años. 21 años, tenía, me decía el chiqui. Me estaba marcando que me tenía que ir de mi casa ya, claro, claramente. No fui a los 18 de mi casa. Claro, sí. Por favor. Bueno, le mandamos un beso a tus papás, que el domingo cumple años. Sí, cumple tu papá. 141 años. Mirá, qué bien se conserva. Se conserva muy bien. Bueno. Beso para Toti. Karina, bueno,
¿Dónde habíamos quedado? ¿No? Habíamos charlado un montón de cosas, pero bueno, básicamente contarle a la gente cómo puede hacer para venir a visitar este lugar. Nosotros estamos los días sábados y domingo de 14:30 a 18 horas. Bien. Tienen ingreso allá por el otro portón, el portón verde, y que si ustedes nos ponen por el GPS nos pueden ubicarlo más bien. Okay. Tienen estacionamiento dentro del predio. Ah, muy bien. Sí, así que ahí se abona un bono contribución y bueno, y pueden dar un recorrido, tienen la trochita, tienen el trencito, tienen la cafetería. Ahora vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de la cafetería, ¿cómo se llama? El Ferrobar. 1927 el coche. Sí, es un coche. Vamos a ir ahora, vamos a mostrarlo, por supuesto, todo en un ratito. Gracias, Karina. ¿Se puede comer hoy? ¿Está bien o no? No, muy gaseoso. ¿Qué va a ser, Boico? Gracias, Karina. Bueno, ahora vamos a seguir viajando, Boico, volver a viajar y vamos a seguir en esa hermosa provincia del sol y del buen vino que es San Rafael de Mendoza, la provincia de Mendoza, de la ciudad de San Rafael, porque ahí se desarrollaron una serie de actividades que tienen que ver con la Fiesta Nacional del Turismo y del Vino, y hay una cantidad de actividades, ya hemos ido contando durante la semana, y hoy estamos en contacto otra vez para seguir contándote cosas. Sí, porque hay mucho más, ¿eh? Vamos a hablar con Lautaro Cáceres, que es el secretario de la Cámara de Turismo de San Rafael, que está ahí en Mendoza, por supuesto. ¿Cómo estás, Lautaro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes para toda la audiencia. Muy bien. Vamos a preguntarte, Lautaro, un poco qué actividades se van a llevar a cabo. Se está llevando a cabo esta edición, el domingo se realizó una muy clásica y tradicional que se llama Villa 25, ¿no? Y con una serie de actividades que tienen que ver con lo artesanal, shows musicales, y que obviamente genera un movimiento muy grande de gente. Totalmente. ¿Qué más tenemos, Lautaro, para ver en San Rafael? Bueno, básicamente ahí lo decía Goico, el domingo utilizamos a la Villa 25 de Mayo, que como la consigna hoy es de trenes, les comento que esa villa fue nuestra villa cabecera, ahí se creó el fuerte en 1805, y que con la llegada del tren a 25 kilómetros se trasladó la cabecera a lo que hoy se conoce como San Rafael. Y quedó ese lugar como el lugar donde está el fuerte, como es una villa espectacular, donde hay gastronomía, donde hay, tenemos una plaza recuperada, que es la Plaza del Centenario, que es espectacular, es el acceso a los reyunos. La verdad es que el domingo pudimos disfrutar, retomamos la calle, recuperamos la calle, así que se dieron una serie de actividades, tuvimos artesanos de la economía social, tuvimos bandas de San Rafael, que la verdad que estuvieron espectacular, la gente lo pudo disfrutar. En el medio de la plaza también tuvimos teatro del programa Argentina Florece, tuvimos una obra de marionetas, fue muy pero muy linda, la obra se llama Enderas Masugi, ahí justo la estamos viendo. La verdad es que nosotros en el 2019 habíamos frenado con una fiesta que la visitaron más de 100.000 personas y ahora volvemos a recuperar la calle porque es una fiesta popular, la fiesta del turismo y el vino es una fiesta popular. Claro, perfecto. ¿Y qué movimiento de gente genera? Siempre nos preguntamos porque vemos las imágenes y realmente hay una cantidad de gente increíble. ¿Qué movimiento genera, Lautaro? Bueno, como te decía, en el 2019 nosotros involucramos 100.000 personas. Este año, por las restricciones que teníamos y porque no sabíamos cuando empezamos a organizarla qué podíamos hacer, planteamos trasladarla, el concepto de la fiesta es un concepto federal, planteamos trasladarla a la Villa 25 de Mayo, que está a 25 kilómetros de San Rafael. Así que tuvimos mucha gente este año, no la contamos, pero lo que se notó fue esas ganas de festejar, esas ganas de estar en la calle. Te vuelvo a repetir, aparte de las bandas en vivo, se disfrutaron los artesanos, se hizo una distinción a todos los hacedores gastronómicos que hacen el camino de la torta frita, se trabajó en un plato de la torta frita espectacular. Tuvimos también arte en vivo, hubo grafitis, la gente bailó en la calle a lo último. ¿Viste cuando decís se disfrutó? Realmente se disfrutó. Tuvimos un globo aerostático que le dio mucho color. Sí. Claro. Nosotros, estamos viendo también las imágenes 2019, ahí. Parece una gran fiesta. No, fue una fiesta excelente. Y no les, digamos, ni les contamos lo que va a ser en el 2022. Nosotros ya nos estamos preparando
para volver a tomar la calle y romperla toda durante una semana. Ustedes calculen que esta es la primera, digamos, recuperamos por primera vez, estábamos ávidos de tomar la calle. Hubo, esta es una fiesta que se organiza entre tres instituciones. Estamos con la provincia, estamos con el municipio y estamos nosotros desde la Cámara de Turismo. Y la verdad es que siempre apuntamos a que sea la apertura de la temporada. En el 2019 logramos una ocupación del 45%. Esto va en franco crecimiento. Y este año hay muchísimos turistas. El previaje por eso lo estamos compartiendo, Lautaro. Sí, porque el previaje ayudó, por supuesto, y porque también, bueno, la gente se está enganchando con salir, ¿no? Tanto tiempo encerrado. Está bueno festejar. Sin duda que sí. Lautaro, te agradecemos mucho. Vamos a estar toda la semana ahí desde San Rafael mostrando un poco la cobertura de esta fiesta de turismo y el vino, dos cosas que con Goico nos encantan. Así que ahí estaremos. La combinamos muy bien. Sí, yo voy con el turismo. Bueno, se vienen días de bodegas, ¿eh? Sí, lo sabemos. Se vienen días especiales. Sí, ya lo vamos a estar comunicando todos estos días, así que Lautaro, te agradecemos mucho y bueno, un beso a toda la gente de San Rafael. Que sigan disfrutando. Que sigan disfrutando, que sigan de fiesta. Claro, exacto. Beso grande, chao, Lautaro. Muchísimas gracias, los esperamos. Ahí está, un beso gigante. Lautaro Cáceres, secretario de la Cámara de Turismo de San Rafael. Tenemos mensajes de la gente. Mandó la gente mensajes. Hoy estamos acá en este lugar cinematográfico, en esta escenografía espectacular. Estamos contaba, en el Ferro Club. Nos contaba, Karina, que este coche fue utilizado en la grabación de 7 años en el Tíbet. Mirá. O sea que acá dentro estuvimos nosotros y Brad Pitt. Qué genial, Goico. Mirá lo que nos venimos a enterar. Muy bien. Vamos a ver los mensajes de la gente que están ahí ya en pantalla y los empezamos a compartir. Unirse para ser más fuerte nos manda, ¿eh? ¿Sí? Le compartimos una foto de la actual torre que sigue estando ahora con nombre de Estación Remedios de Escalada. Felices de que visiten nuestro barrio. Le mandamos un beso acá a la gente de acá. Nos dicen, sí, mirá, ahí está. Excelente. Su nombre es Unirse para ser más fuerte. Sí, exactamente. Mirta Carrizo. ¿Qué dice Mirta? Dice, es el tren que recorre Alta Córdoba hasta Cosquín, ¿te acordás? Lo hemos mostrado, exactamente. Sí, la mañana que nevó. Un público impresionante. Mi yerno fue a tomar servicio y así lo encontró. Buen programa, los veo a diario y descubro lugares nuevos. Mirta, nosotros también, descubrimos todos juntos lugares nuevos. Descubrimos a vos, Mirta. Sí, mirá, y el nevado con esta foto maravillosa. ¿Qué dice? Inglise Rana, ¿así? Sí, esto de estos nombres, alguna vez me va a pasar lo de Nora Perlego y estate atento, ¿eh? Mis padres en su viaje de bodas a Bariloche en diciembre de 1962. Claro. Se llaman Nilda y Aníbal, fanas del programa. En la foto son los dos de la derecha, la mujer de pantalón negro y mi papá a su lado, vestido clarito, con su camisa dentro del pantalón. Se pero mirá qué bueno. Época, todavía no había llegado al mundo. Estoy contento. Una foto en la que yo todavía genial, no había llegado al Goico. Mundo. 1962. Gabriel dice, viajaba con mi abuela en el año 92 a Laguna Paiva en Santa Fe. Los palos del negro altamirano. Mirá. Gran lateral de River, Independiente y la selección argentina. Y también en Paraná. Sí. Una de... No, ¿quién? Paraná tirame algún futbolista. Carucha Müller. Batistuta, pero no, Roberto de Reconquista. Fabián Ayala. Los últimos trenes, me fanaticé y ahora soy empleado de Trenes Argentinos, dice ¿viste? Gabriel. Ahí tenemos, uno para incorporarlo. Es que al que le gustan los trenes, viste que le gustan, se fanatiza y le da para adelante. Susana Mayorano dice, disfrutando del viaje por el Parque Nacional Tierra del Fuego. Este es el de Ushuaia, ¿no? Claro, el trencito de Ushuaia. Saludos desde San Telmo, nos manda Susana Mayorano. ¿Será ese de Ushuaia este? No me doy cuenta, Goico. Sí, me parece que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Bueno, totalmente. Hay más mensajes para después, Goico, porque hay muchísima gente que nos parar, está mandando. Hay que de vez en cuando hay que tener una estación donde uno para, porque si no se puede hacer viaje directo, ¿no? Ya tenemos que parar, ya. Esa paramos con un pequeño corte, ahora le ponemos combustible, carbón a la locomotora. Pará, después de la pausa hay que contarle a la gente, vamos a conocer el Ferrobar, ¿eh? ¿Un coche? Sí. Barra vagón, para los que no sabemos que se dice coche. Sí. Un coche de 1927 ambientado en bar, Goico. Ambientado ahora en bar y con todas unas delicias que preparó Karina, que no llegaron todavía. Vamos a ver si llega antes de las 5:30. Ahora vamos a ir a ver. ¿Eh? Y algo más, y seguimos desde el Parque Los Alerces. Paulita con el pesca de la mosca. Paulita se va a pescar, todo eso después del corte. Ya venimos, dale. Que llegue mi tren. Yeah.
bien, que la ropa se la meten en lavarropas. Entonces no venga a cambiar eso. ¡No! ¡Lavarropa ya! ¿Por qué? ¡No! ¡Ay, perdí muchas parejas! ¡No! Pero pasó con Messi, fue algo medio esotérico, mágico. ¿Viste cómo de pronto? Ahora es canchero, es líder. Sí. De trinche por derecha, patea el arco, busca el ángulo, ¡gol! Checho y Batista, el taller. Esta noche viene Fena de la Mayora. El rosario es distinto. El rosario es distinto. El que nace rosario ya es un distinto. Martes a jueves, 23 horas. Televisión Pública. Hay un movimiento que cambió su cabeza. Y es más profundo que un cambio de look. Te decimos no a la discriminación, no a la desigualdad, no a la violencia. No es no. Le decimos sí a la libertad, sí a la inclusión, sí al amor. Somos un movimiento que disfruta sus rulos, su lacio, su peinado, su despeinado, su... no importa qué. Nuevo shampoo y acondicionador para todo tipo de pelo, estilo y género. Disfruta tu swing. Cuando te animás a un cambio, vienen cambios más grandes. Empezás a cuidarte y comes saludable. Te ves mejor y querés llegar a tu peso. Entonces podés tomar Metabolic Cla y tus calorías se convierten en energía. Te sentís mejor y te dan ganas de cuidarte más. Metabolic Cla, la alegría de verte bien. Volvió el Black Carrefour. Hasta el jueves, aprovechá. 2x1 en más de 150 productos. Con Mi Carrefour, 80% de descuento en la segunda unidad en café, cacao y shampoo. Además, pollo a 149 pesos por kilo. Comprá también en carrefour.com.ar. Este 14 de noviembre, elegimos senadoras, senadores, diputadas y diputados nacionales en las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Porque en nuestra democracia, cada voto cuenta. Chequea dónde votás desde la app Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro. Porque votar es la mejor elección, siempre. Argentina Presidencia. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir. Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes. Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado. Terminemos con esto. Y para eso no se puede ser tibios ni negociar con corruptos. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Y cada vez somos más. En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina. La Libertad Avanza. Milei Villarruel, diputados. Barra Legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Hola, Roberto. ¿Estamos listos? ¡Oh! Ya, con Robertito siempre hay macheo. Acá hay una cosa, acá hay otra cosa. Unís y mira. Aprendés, te divertís y ganás. ¡Pata de cabra! ¡Ay, pata de cabra! Martín! ¡Que aparezca, que aparezca! ¡Ay, qué lindo! ¿Quién sabe más de Argentina? Lunes a viernes, 22 horas. Televisión Pública. Somos muchos, millones, los que podemos empezar a construir otra historia para nosotros y para la Argentina. El 14 de noviembre tenemos la gran oportunidad de decidir quiénes somos y qué país queremos ser. Te pido, por favor, que nos acompañes con tu voto. Yo decido. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio. Queremos llevar al Congreso de la Nación la voz de cada rincón de nuestro Neuquén. Acompáñanos. Vota para que tu voz se escuche en el Congreso. Rolo Figueroa, Luciano Ortiz Luna, candidatos a diputados nacionales. Con tu voto podés hacer mucho. Elegí tu voz en la Nación. Vota Renovación. Doctor Carlitos Fernández, diputado nacional por Misiones. Lista 502. Frente Renovador de la Concordia. Soy Tania Bertoldi, la candidata de Alberto y Cristina y de todos los neuquinos y neuquinas. Tania Bertoldi, candidata a diputada nacional por la provincia del Neuquén. Lista 501, Frente de Todos. Aquí estamos de regreso en Remedio de Escalada, en una de las sedes de Ferro Club. Mirá lo que son esas imágenes. Uy, esa es la que pasaba por Lima.
esa locomotora. ¿Levantaba los pies vos cuando pasabas por la vía, Goico? ¿Cómo? ¿No levantaban ustedes los pies? ¿Era yo sola? ¿De verdad? ¿Me van a dejar sola en esta? Pará, ¿cómo era? Yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos la tradición en Venado Tuerto que cuando pasábamos por las vías en auto, sí, levantábamos los pies. ¿Nadie de acá? Pero escúcheme. Seguí vos. Pará. Inchala. Alguien del otro lado que nos está mirando. Anda al Parque Nacional. Alguien, vení, Goico, vení. Alguien levantaba los pies cuando pasaba por la vía. Por favor, bánquenme en esta. Estamos conectados a ahí, por favor. No me pongan esa música. Bueno, volvé. Vamos al parque. ¿Dónde está? ¿Se fue? Acá estoy. Vamos al Parque Nacional Los Alerces. Ahí está Paulita. Paulita seguro levantaba los pies. Paulita. Hola, me dice que no. Hola, Noé, ¿cómo andás? Te estaba escuchando atentamente. ¿Me escuchás? Sí. ¿Vos levantabas los pies cuando pasabas por la vía? No, yo lo que tenía era una cábala, que era que cuando pasaba por abajo una vía del tren, no podías pensar en un elefante blanco y lo pensabas. ¿Alguien lo hacía? ¿Por abajo pasabas? Mirá qué complicado. Sería un túnel. Cuando te pasa un tren así por arriba, tenés que pedir... Me metí en una muy difícil de explicar, sí. Sí. Te ya quiero, Paulita. Menos mal que no me dejas sola en esta. Voy a salir. Si nos hundimos acá en este programa, nos hundimos todos juntos. Escucha, dale, salgamos. Somos de acá. Un equipo, por favor, no te vayamos a pescar a otro lado. Vamos a pescar, Pauli. Dale, vamos, Pauli, a pescar, contanos. Porque estamos en el Parque Nacional Los Alerces, ya saben muy bien. Y Noé, vos nos preguntaste hace un ratito qué actividades se pueden hacer acá cuando uno viene a pasar algunos días con la familia. Bueno, una de las actividades que puedes hacer acá es la pesca con mosca. Por eso me va a acompañar Richard Williams, aquí a mi izquierda, que es guía de pesca de mosca profesional. Bienvenido, Richard. Muchísimas gracias. Veo que viniste listo. Mirá, Goico, vos que nos pediste un desafío, mirá cómo vino Richard, ya está con la caña en la mano, todo. Claro. Muy bien. ¿Viste? Muy bien. Qué look pescador. Ese es como un look que tienen un look particular los pescadores. Como cancheros, pero entre cancheros y... el de mosca es diferente, porque el de mosca es muy artesanal. Sí. No es voy y tiro así nada más, ¿no? No, olvídate. A ver, Richard, ¿cómo es ser pescador con mosca? Hola, Noé, hola, Goico, querido. Hola. Totalmente, como vos decís, la pesca con mosca es uno de los últimos eslabones para los pescadores porque implica como mucho contacto con la naturaleza y cierta apreciación de lo que está sucediendo. Hay que interpretar de qué se están alimentando las truchas, en dónde están y demás, como para poder elaborar una estrategia, elegir una mosca y bueno, finalmente presentársela para que la trucha engañada la coma creyendo que es un insecto. Claro. ¿Eh? ¿Y cómo es? Porque hay como un movimiento, Richard, así que hay que ir engañándola. Porque, pará, expliquémosle a la gente qué es la mosca, ¿no? Porque alguien que no... Bueno, la técnica de mosca... somos muy literales en este programa. Es una técnica especial que utiliza el peso de la línea para nosotros poder hacer el lanzamiento. Como el señuelo no pesa nada, uno no puede lanzarlo como si fuese una caña común. Entonces lo que tiene que hacer es... una lombriz. Con la línea, exactamente. Con la línea a través del loop, que es la vueltita que da la línea en el aire. Claro. Después van a ver seguramente cómo Paula acá lo va a explicar. Lo voy a practicar. Exactamente. Vos vas con el peso de la línea, vas llevando la mosca cada vez más adelante y en el aire. Y donde vos la querés presentar, simplemente la dejás caer. Con lo cual, eso que vos decís, Goico, se llama falso casteo y se utiliza para sacar la línea y poder presentarla donde uno desea. Qué técnico es todo esto, Goico. No. Yo ya me perdí, ¿eh? No, hay que tener... ¿Vos la tenés clara? ¿Vos pescaste con mosca? Yo pesqué con mosca. Sí. Y alguna vez me pescaron con mosca también. Pero bueno, era otro tema. Lo importante es que esté blanco. Eso fue otra noche. Escúcheme, Richard, no, porque digo, el movimiento es fundamental. Sí. Ahora, ¿todo el que pescas con mosca es pesca deportiva o se saca también para comer? Bueno, hay de todo, ¿no es cierto? Nosotros nos dedicamos a hacer más que nada una pesca como deportiva porque tenemos clientes que vienen a visitarnos literalmente de todo el mundo y la mayoría de los clientes que vienen y digamos que son adeptos a este deporte básicamente son ecologistas a ultranza.
y bueno, se hace todo pesca y devolución. Además porque nosotros, bueno, profesionalmente necesitamos cuidar del recurso para que esté disponible cada vez que lo necesitamos. Ahora, cuando vienen las familias, de repente se pescan una trucha y se quieren comer una trucha al lado del lago, hay, para eso hay un reglamento patagónico de pesca, hay algunos lugares donde se puede hacer el sacrificio y disfrutar de una truchita a la parrilla al lado del lago, ¿no? Claro, qué rico. Qué hermoso. Todo una técnica, ¿eh? Porque ¿en cuánto puedo aprender a pescar con mosca, Richard? Mirá, nosotros atendemos clientes que tienen muchísima experiencia, pero también clientes que no tienen nada de experiencia, vienen a aprender con nosotros. Y se lo toman como si fuese un curso de pesca, pero en el lugar, ¿no es cierto? En el lugar, ya en el río, acá in situ, y con el acompañamiento de un guía profesional que lo va a ir acompañando, lo va a ir ayudando a que vaya desarrollando de a poco, digamos, primero la técnica de casteo, luego una cosa básica de lectura de agua, se llama, que es saber más o menos interpretar qué es lo que está sucediendo en un río. Y bueno, finalmente toda la parte final, que es pescar una trucha, bueno, pelearla, tal vez tomarse una foto y por qué no devolverla, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer en un día, básicamente. Vos, en el primer día de pesca, vos podés estar agarrando tu primer trucha. Mirá, ¿hay algún momento ideal del día para salir a pescar este tipo de actividad? Sí, tiene sus momentos buenos a la mañana y a la tardecita. Pero bueno, también durante todo el día hay lugares que se puede pescar y disfrutar de este maravilloso clima y lugares que tenemos. Bien, muchas gracias, Richard. Ya conocimos entonces la historia, conocimos las actividades y ya son las 5 de la tarde y yo, como bien dijiste, Noé, me acostumbro a los lugares donde voy, así que para mí es momento de tomar el té, si les parece bien. La próxima salida lo voy a esperar con algo rico. Qué muy bueno, bien. Pauli, me encanta, se mis metiza, y con la caña. ¿Viste? Y va a pescar, me imagino, ¿no? Claro. ¿Le vas a enseñar, Richard? ¿Le enseñás a pescar? Daré un par de tips y que saque algo. Final ya del programa la queremos ver a caña limpia. Sí, nosotros... Pim, pim, mosca, 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 mosca. Sí, a las chicas de viaje, supuesto, para que pesquen algo también. Y bueno, vamos a intentarlo, digamos. Está muy bien. Lo más importante es pasar un buen momento, bueno, en la naturaleza. Tenés un poco de fe, Richard, claro. La verdad. O sea, un poquito te pido. Digamos, hay que bajar las expectativas. Bueno, un poco. No. Lo vamos a lograr. Mira lo que te digo. Desafío aceptado. Vamos a tomar un rico té. Y el programa de hoy lo cerramos con Richard pescando. Trato hecho. Excelente. Ahora volvemos, Pauli. Gracias, Richard. Muy bien, exactamente. Goico. Se da vuelta, ahí tiene el lago. ¿Entendés? Para disfrutar del paisaje. Congelado debe estar el lago, ¿no? Congelado, un frío debe ser, no importa. No, pero bueno, sigamos acá en el piso. Ya vamos a tomar contacto, vamos a seguir acá en el piso. Sí. Y vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Sí, yo le voy a preguntar a Pablo a ver si él... Porque yo de verdad, Goico, te digo, en Venado era tradición que vos pasabas en auto por la vía del tren, viste, cuando el auto hace truc, truc, truc. Yo le voy a explicar una cosa. Y todos los que íbamos en el colectivo... Usted lo expone públicamente, el señor es un caballero, y le va a decir... Sí, ese mito es realidad. Cuando se pasa por ahí, se levantan los pies. Se levantaban los pies. Después fuera de cámara, pregúnteselo bien. Obviamente si no estás manejando. Nosotros íbamos en el colectivo del colegio al campo y levantábamos los pies por la vía. Mándenme, por favor, porque te juro que debe haber gente que lo haga. Mándenmelo a mí, no lo manden a Conectados, mándenmelo a mí, arroba Noé Antonelli, porque no me lo van a pasar si lo mandan a Conectados. Noé Antonelli, yo lo voy a mostrar. Adelante, Pablo Virgili, secretario de Ferroclub Argentino. Buenas, Pablo. Aquí la sede de Remedio Escalada. Vos lo hacías, ¿no, Pablo? La verdad es que es la primera vez que lo escucho. ¿Te das cuenta? El tipo es un apasionado. Bueno, el tipo es un apasionado de los trenes y no escuchó nunca. Estamos rodeados de trenes, estamos en una de las sedes del país donde restauran todo. Estoy empezando a sospechar que capaz que era la maestra que cuando nosotros íbamos todos en el micro, viste, para el campo. Claro, pasamos con los chicos o con la familia para jugar, levanten las piernas que viene la vía. Entonces estábamos todos muy... Claro, sí, sí. Porque daba suerte. Esa credulidad que tiene usted, esa confianza la va a llevar por mal camino alguna vez. Sí, bueno. Le están vendiendo, prefiero ser así. Le van a venir a vender el obelisco y lo va a comprar. Prefiero ser así, déjame mantenerla. Pablo, estamos en este lugar que estamos impactados, maravilloso, nos encanta. No podemos creer lo que significa todo lo que tienen, ¿no? También. ¿Cuántos coches tienen? Coches debe haber cerca de 20. Sí. Después, bueno, en total son 60 vehículos que tenemos entre locomotoras a vapor, locomotoras diésel, coches de pasajeros, vagones de carga y guinches.
Si uno quiere que este coche, por ejemplo, funcione, si uno lo lleva a las vías. Sí, lo, sí, sí. Este coche justamente lo exponemos en la Noche de los Museos. Ah, mira. Que se hace todos los años. Bueno, este año no pudimos participar, pero lo llevamos a Plaza Constitución, en el Andén 14, junto con otros tres coches más. Y están abiertos al público. ¡Qué bueno! Ah, ¿se pueden...? Sí, sí. ¡Oh, qué bien! Sí, se hacen grupos de 10 personas y va un guía y les va explicando sobre todos los coches y van caminando por arriba. Mirá qué bueno, bárbaro. Sí. Y claro, porque tienen la gente y lo llevan andando a Constitución, obviamente. Sí, sí. No lo van a llevar por una avenida Pavón. Es un lío bárbaro. Pero digo, lo tienen que llevar de madrugada, sí. ¿Cómo? Porque no tiene que haber tránsito. No, claro. Sí, siempre se hace en un horario que no es el horario pico, claro. ¿No? Que corren todos los trenes de eléctricos, de pasajeros. Claro. Casi siempre de madrugada, sí. Se arma toda la formación, se lleva la formación, sí. Allá se hace la maniobra, se acomoda todo. Y se abre al público. ¿Qué otras cosas podemos encontrar acá? Recién Karina nos contaba del Ferro Bar, esta locomotora. Mirá lo que estoy señalando. Sí, que es alucinante, ¿no? Esta de película del lejano oeste. Sí, es de Harry Potter. Yo para mí me lleva Harry Potter o no, algo así. Esta locomotora hacía los servicios locales acá del Ferrocarril Roca. Todo el material que tenemos acá en el club es de la época del Ferrocarril del Sur, que después pasó a ser Ferrocarril Roca. Uh-huh. Y bueno, las restauramos, las ponemos en movimiento. Esta locomotora que está señalando tiene una restauración estética, porque le faltan muchos materiales. Todo el material que recibimos, que te decía Karina, casi siempre viene todo desguazado o vandalizado. Es todo material que quedó fuera del uso del ferrocarril, que el ferrocarril ya lo descartó. Y quedó en alguna plaza, quedó en algún taller, en alguna playa de ferroviaria. Y bueno, todos sabemos que lo que queda tirado no tiene dueño. Claro. Entonces, bueno, muchas veces, por ejemplo, lo primero que se le roba a una máquina a vapor es los bronces. Los bronces, que son carísimos. Son carísimos. Y mandar a tornear un cojinete, que es donde apoya la rueda, digamos, donde gira la rueda. Eso sale muchísima plata. ¿Y existen manuales de esto? ¿Se pueden conseguir los manuales de estas máquinas todavía? Sí. Sí, acá en la biblioteca tenemos una biblioteca con muchos libros técnicos y planos también que estaban acá al lado en los talleres ferroviarios, porque estamos adentro de los talleres ferroviarios de escalada. Este es un sector que quedó fuera de uso, entonces fue cedido al club. Claro. Bueno, esos planos estaban acá en la biblioteca, que era del ferrocarril, y nosotros lo pudimos rescatar y los tenemos todos guardados. Ajá. Hay planos de las ruedas, de los cojinetes, de las bielas, no sé, de las calderas, de todo. Ah, porque este era vapor. Claro. Humito. Qué bárbaro. No, el vapor. El famoso vapor. Que funciona, es como un termo gigante, ¿no? Para que la gente entienda. O sea, tiene un tanque de agua, un tanque de combustible. Ese agua se calienta, primero se enciende con leña, cuando levanta ya presión de vapor, con la presión del vapor se inyecta combustible a presión, se pulveriza, entonces levantás temperatura mucho más rápido. El agua calienta y bueno, con ese vapor después haces mover el motor de vapor, ¿no? O sea, hay motores a combustión, como tiene un auto, una locomotora diésel, y un motor a vapor que lo que hace es ingresar vapor de un lado y del otro, entonces va moviendo el émbolo y bueno, mueve la biela y hace toda la... Y ahí está nació el dicho, el movimiento. A todo vapor. ¿No era en el barco que se decía todo vapor? Pero en los trenes también. Si usted levantaba los pies a cruzar la vía, mire si no iba a decir a todo vapor en un tren. Claro. Bueno, Pablo, gracias. Seguimos en este lugar, por supuesto. Gracias por toda la información, bueno, por recibirnos acá. No, a ustedes por venir. Nos queda más. Vamos a seguir mostrando este lugar. Vamos a seguir viajando. Paulita va a ir a pescar en Parque Los Alerces. Va a intentar pescar. Va a pescar, va a intentar pescar con mosca. Ya Richard nos dijo que es medio complicado el movimiento. Vamos a ver lo que logra. Solamente esto te voy a decir. Oh. Hola, Noe, soy Alicia de Firmat, Santa Fe. Hacíamos lo mismo que vos, levantábamos los pies al pasar la vía. Saludos. Es una anécdota de Santa Fe. Hola, Noe, siempre que pasamos las vías le digo lo mismo a mis hijos, sobrinos, levanten los pies y pidan un deseo, dice Nelida Páez. ¿De dónde? Estoy leyendo mis redes, porque no me las van a pasar. Mirá la cantidad de mensajes que tengo. Pero son todos de Santa Fe, Karina. Hola, Noe, yo también levantaba los pies para tener suerte. Anda. Bueno, chicos, soy de Firmat. Yo la arreglo, yo la arreglo. No, te estoy viendo, es verdad. No necesito a nadie alrededor, no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor, porque no hay nadie.
Tus temas, tu voz. Salen a la noche y están todos con unas copas de más o habiendo consumido otras cosas. Casi choco. Y ese fue el motor explosivo para decir, che, loco, basta de hacer esto esta pavada. Esto es un arma. Nada mata más jóvenes en Argentina que la inseguridad vial. Vamos, por supuesto, a fondo con este tema que ya entró en el Congreso. Altavoz, lunes a viernes a las 17:30. Televisión Pública. Esta es una puerta de entrada. Esto es un café. Esto es tentarse. Y este es el sol. Él es Manu. Este es un alfajor para el camino. Esto es un te acompaño. Esto es un principio. Esta es una familia cargando el tanque. Esto es una parada técnica. Esto es Río Grande, esto es Catamarca, esto es Caballito. Esta es una puerta de salida, la misma que de entrada. Pero la gente pasa más contenta que hace un rato. Esto es Full. Volvió el Black Carrefour. Hasta el jueves, aprovechá. 2x1 en más de 150 productos. Con Mi Carrefour, 80% de descuento en la segunda unidad en café, cacao y shampoo. Además, pollo a 149 pesos por kilo. Comprá también en carrefour.com.ar. La deuda con los privados y con el fondo, pero nosotros ganábamos la elección. Lo arreglábamos en 5 minutos. Es más, no hay ningún tipo de fondo. Muchas veces, una privatización de la educación pública, de hecho, realmente estamos... Una especie de bomba que va, la van armando ellos. Es un proceso de autodestrucción. Vamos, vamos. Como ya les dije, soy pesimista. Sí, soy pesimista para los próximos meses. Argentina avanza y está en marcha. Votá y no volvamos para atrás. Es con todos, sí. Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502. Para reducir el gasto público y eliminar los privilegios en el Estado. Hace algo distinto. Vota Libertad. Ninfa Alvarenga, candidata a diputada nacional. Divisiones, lista 181, Libertad, Valores y Cambio. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal colágeno y vitamina C. Conocé también el cuidado profundo del nuevo Sedal ácido hialurónico y vitamina A. Estamos cerca de conquistar diputados y diputadas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto podemos lograrlo. En CABA, Breckman y Fierro Diputadas, Solano y Trimarchi Legisladores, lista 503, Frente de Izquierda Unidad. Hoy podemos cambiar lo que pasa en nuestro país. Podemos poner un freno al gobierno nacional. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar las reglas de juego. Hoy estamos más unidos que nunca y tenemos todo por hacer. Hoy decimos sí al cambio en la Argentina. Con vos tenemos la oportunidad de decir basta. Venite. Martín Arjol, candidato a diputado nacional por la provincia de Misiones. Lista 501. Juntos por el cambio. Muy bien, aquí estamos de regreso, sí. Y vamos a ir rápidamente al Parque Nacional Los Alerces para con Paulita ahí a ver qué novedades tiene. Acá estamos, Goico, claro que sí. Y yo dije, cumplidora de palabra, mira, a las 5 de la tarde se toma el té, pero también podemos disfrutar de otro tipo de comidas, ¿por qué no? Vamos a hacer un pequeño pantallazo por los emprendimientos que hay en este parque y también la oferta gastronómica. Si les parece bien, vamos a arrancar por este sector de la mesa que me acompaña Norma, más conocida como Momi, que es emprendedora del parque. ¿Y qué tenemos por acá, Momi? ¿Qué nos trajiste hoy? Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Acá la verdad que tenemos, bueno, un surtido de algunos de los productos que elaboro. Mi marca es Momis. Tenemos, como ven, una serie de productos que son dulces, licores, aderezos de rosa mosqueta, que es un producto agridulce, que es ideal para las carnes de casa. Bueno, en realidad está bueno para todas las comidas. Uno lo va probando. Está hecho a base de pura pulpa de rosa mosqueta, que acá en la zona es una, la llaman plaga,
pero bueno, yo lo utilizo y le doy el valor agregado, le saco el valor que tiene esa plaga y la utilizo para hacer un producto alimenticio. Bien, tenemos distintos tipos de alimentos entonces para que la gente cuando venga acá pueda probar y también para llevarse como souvenir a la familia, ¿no? También. Sí, eso es lo ideal. Nosotros estamos preparando, bueno, todo lo que es los dulces, los aderezos y también tenemos un producto que para nosotros es algo increíble y súper importante, como es la caña con ruda. Uh-huh. Es esta. Esta que está es la acá. Única con registro nacional de todo el país. Cabe destacar que, bueno, yo soy productora, yo ahora en este momento por situación de trabajo estoy viviendo acá en el parque, pero en realidad elaboro en la sala del CAPEC, que queda en Esquel, es una sala con registro nacional y tránsito federal, depende del municipio de Esquel, y la verdad que, bueno, ha sido en su momento gestionada y llevada a cabo por un montón de gente. Cabe destacar el agradecimiento a esa gran cantidad buenísimo, de gente, Pauli, que ayuda a estos productores, en este caso como yo, ¿no? Hay un montón de productores y que sí, no, y está buenísimo poder promocionar la sus productos, ¿no? Eso, la pinta ¿no? que tienen, es genial. Le agradecemos a Momi porque, bueno, ahí está, tenemos para llevarnos lo que quieran. Tráiganos algo, Pauli. Se lleva puesto y se lleva la valija también. Se lleva puesto un poco y le trae un poco a algún familiar, a algún amigo. Bueno, lo ideal es que prueben. Por eso, bueno, ya tenemos para degustar. Sí. Así que los chicos acá ya empezaron a probar. Ya se comieron bien, todo, y vamos me a, imagino. ¿Qué más tenemos por ahí, Pauli? No. Estamos No nos comimos nada todavía. Tenemos poquito tiempo, así que vamos a hacer un repaso. Te pido, Momi, el micrófono para acá. Que ha llegado el momento como de deleitarnos con la propuesta gastronómica. Él es Benjamín Bermud, que es chef del restaurante Pichón, que estamos acá dentro del parque también. Vamos a repasar rápidamente, Benjamín. Llegamos a comer, ¿con qué nos deleitamos en este lugar? Bien, acá enfrente tienen una trucha hecha a la plancha, con vegetales salteados. Está hecha con una manteca de limón y perejil. Bien. Y después tenemos capeletis de ciervo con una salsa de cherries caramelizados y crema. Capeletis de acompañado ciervo. Con, no, pero almendras. Hacemos frutadas. Un primer plano de eso, por favor. Mira, mira, mira lo que un es. Un primer plano me piden acá, mira. No, y se ve perfecto, Pauli. Se ve fabuloso. Bien. Fabuloso, Paulita, fabuloso. Y de postre, yo acá en mi local no los hago, pero los hace un productor de Esquel, que es de Romeo Patisserie, y eso es un cheesecake de frutos rojos. Perfecto, como para cerrar y seguir disfrutando, ¿no?, también de buena los productos que hay en este lugar. Obviamente, siempre intento de también poner en mis platos cosas de la zona, como es la trucha y el ciervo. Perfecto, muchas gracias, Benjamín. Ya está todo dicho, hay que venir acá a deleitarse con toda esta propuesta de los emprendedores gastronómicos de este lugar. Agradecemos a Parques Nacionales Los Alerces y a Turismo Chubut nuevamente. Esta ha sido una nueva transmisión acá y nos vemos mañana, sorpresa, donde vamos a estar. ¿Qué nos vemos mañana? Vas a ir a pescar, ¿no? Pensé que zafaba. No vas a ir a pescar. No, pensé que zafaba. No, te damos 5 minutos, dale. Dale, en bueno, cinco dale, minutos dale, me voy a cambiar con y los espero allá. Pescando. Claro. Dale, ahí dale, está, ahora listo. Volvemos con Paulita, se va a pone pechar. La bota de goma hasta acá, sí. Ahora todo, hay que ponerse hasta acá hasta la sí. cintura, te metes a la laguna, pues sí. Si no se te mojas todos los pies y el agua está fría ahí. No sé si está tan fría como en el ferrobar, no sé si uno llega en trochita, en qué llega ahí. Pero tengo una chance más, Goico, sí. Tengo la última chance. ¿De qué? Vamos a darle la bienvenida a Richard Campbell, que es tesorero del Ferro Club Argentino. Claro. Adelante, Richard, ¿cómo bueno, va? El que maneja los destinos del ferrobar. ¿Cómo va? Encantada. Muy bien, medio gracias, encantado, Richard. Richard, ¿de dónde sos? Yo soy de Temperley, de acá de la zona. Temperley. Soy de la fauna local. Está complicado acá. Temperley, sí. ¿No bien. Levantabas vos los pies cuando pasabas por la vía? Por la Richard. Vía, sí, trataba. Como ¡vamos! Pará, Goico, ¿no sabes la cantidad de gente que tengo escribiéndome de distintas partes del país diciendo que levantaban los pies? Mirá, hola, Noé, siempre que pasamos por las vías le digo lo mismo a mis hijos, sobrinos, levanten los pies, pidan un deseo desde Mar del Plata.
Traidor, traidor, te arreglaron detrás de cámara. Traidor, te arreglaron detrás de cámara. Te digo, mira, tengo explotada la bandeja de entrada, así que ya me siento conforme. Mi público que está ahí del otro lado lo hace. Es una tradición, se ve que Santa Fecina, regional, de Mar del Plata. Mentirosa. Mentirosa. Déjese de mentir a la gente que va a andar por la vía levantando los pies. Dame la mano. No, salí que estoy teniendo la ventana con la nuca. Bueno, hablando de vía, vamos a hablar de la trochita del fondo. Bueno, perfecto, fenómeno. Contanos un poco, Richard, que se pueden subir los chicos. ¿Cómo? Sí, bueno, sí. El trencito trabaja todos los fines de semana. Bien. Y recorre todo el predio. ¡Qué lindo! Todo de punta a punta. Es una trocha chiquita, tiene una locomotora a vapor, tiene locomotora a diésel. Sí. Y la gente viaja en los coches. ¡Qué bueno! Mirá qué lindo, Goico, la hermoso trochita. Lugar. Es del año... Cuando decís chiquita, ¿cómo es? La trocha es 26 centímetros. Ah, 26 centímetros. Es bien chiquita. Es lo mínimo que se puede hacer para que vayan dos personas sentadas lado a lado, como si fuese trocha angosta. Claro, trocha angosta. Había una, había un grupo, una banda. Sí. Banda, para mí era un conjunto, soy de otra época. Y me dice a mí lo de las vías, imagínate. ¿De qué siglo estamos hablando hoy? Del siglo pasado. Del siglo pasado. El trencito es del siglo pasado. Búsqueme ahí en internet, trocha angosta, por favor. Ok, ahora te van a buscar. Mirá que ahí se ve la imagen, perfecto, pero vamos a hablar del Ferrobar también, ¿no? El Ferrobar que es, este lugar que han ambientado ustedes. Sí, bueno, el coche ese restaurante es de la época del ferrocarril que circulaban los trenes de pasajeros que iban a Bahía Blanca, a Bariloche, a Mar del Plata, y donde se comía ahí. Y nosotros lo rescatamos para que la gente pueda tomar una linda merienda a la tarde. Espectacular. ¿Y qué se puede comer, por ejemplo? Es todo servicio de buffet. Todo con la mano de Karina, vaya. La mano de Karina, que se encarga. Ella hace las tortas. Todas las tortas. De Rosario para el mundo, porque vino de Rosario, Karina. Pero no levantaba los pies en la vía, ¿eh? ¿Eh? No levantaba. No, nosotros poníamos monedas en la vía también. Ah, a ver que la máquina la chate. Sí, eso es otra cosa. Yo lo hacía y mi papá me decía que era re peligroso. Me decía, ¿podés desviar un tren? Me decía. Y vos le creías. Y vos le creías. De coso y... ¿Cuántas? 100 toneladas. ¿Cuántas son? 100 toneladas. Sí, ¿cuántos un son? Un montón. Sí. 100.000 kilos. Pero espera, a mí me daba, te juro que me daba miedo. Se ve que me lo hacía para que no nos acerquemos a la vía también. Era la trochita espectacular. Sí. Mirá qué hermoso todo. Y bueno, en el Ferrobar se puede, aparte de las tortas, está el servicio buffet, que es a la tarde, la mayoría, esto no se dice en público, ¿eh? No. Vamos a tomar la cervecita con crudo y queso. No, no me digas, no me hables. ¿A qué hora? Ya está la tardecita, güey. Vos que hacer un documental con los mexicanos. No. Pero bueno. Sí, pero ya sé. Me da gracia cómo lo cuentas. Si están mirando, le mandamos todo un beso. Yo todo lo que le cuento así de gano porque es gratis. Ok. Si no, le he dicho un terrible documental acerca de la historia del fútbol mexicano. Eso ya es pago. Ahí es distinto. Es tan auténtico, lo amo. Bueno, Richard, no sé cuánto nos falta. Nos queda poquito tiempo de programa, así que vamos a aprovechar bien para contar. Entonces, uno viene, pasa la tarde acá. Claro, perfecto. Puede visitar estos coches. Visita acá, hay visita guiada. Sí, nos contaba Karina y Pablo. También tenemos para visitar los coches, biblioteca, museo. Claro. ¿Cuántos años hace que usted está acá? Y yo soy socio número 21 de 2.000 socios. Claro, de los primeros, de la primera época. Bueno, también tiene relación con nosotros tuvimos en el Museo Ferroviario, también se nutren de eso. Claro, ¿no? Claro, estamos relacionados con distintos museos del mundo también. Ahí a la cámara, así lo ven bien de frente. Bueno, fenómeno. Sí, trabajamos en conjunto con muchos museos. Ahí tenemos relaciones con The York, de Inglaterra, nos mandamos correspondencia, lo mismo que con Alemania. ¿Con cartas? Correspondiendo a nada. Ah, porque muy romántico todo. Soy viejito. Pero me encanta, se mantiene la mística. Bueno, hacemos restauraciones, lo mejor posible que se parezcan más a cómo eran, a la realidad, dentro de nuestras posibilidades, pero siempre respetando la tradición. Hermoso Ferrobar, mirá, lo estamos viendo ahí. Lo que tenemos nosotros es... Traeme un cortado. Tenemos nuestro caballito de batalla que es... Hacemos
esto, lo que hicieron, queremos mostrar lo que hicieron nuestros abuelos, y se lo mostramos a nuestros nietos. Claro. Es para mostrarle a ellos qué es lo que habían hecho las generaciones pasadas. Es hermoso poder transmitir de generación en generación, claro, ¿no? Claro. Y además que lo que decíamos, la pasión por los trenes es algo que se va pasando de generación en generación. Sí, bueno, claro. Es una, como todas las cosas, cuando hay pasión, se convierte en una droga. Todo. Exactamente. Lo único que no se pasa es de levantar los pies en la vida. Ay, pero la gente está conmigo, Boico, la gente está conmigo. Gracias, Richard. Richard, gracias. Muchas gracias por recibirnos acá. Trocha Angosta, vamos para adelante. Vamos con Trocha Angosta para adelante. Bueno. ¿Estará Paulita? La veremos ahí en los Parques Los Alerces, Parque Nacional Los Alerces, a ver qué actividad nos va. A ver, por favor, con video, la tenemos pues sin sonido porque se tiene que meter el agua y no llega el sonido ahí. Pero nosotros ahí la vamos relatando, total. Ahí está, mirá. Ahí está. A ver si puede. Vamos, Paulita querida, vamos. No se metió ni las botas. No. Pero no, se hubiera metido algunas botas. Métase al agua, Paulita. A ver el movimiento ese. ¿Qué está pasando, Nacho? A ver, ahí está. Sacuda un poquito más. Sí. Bueno. Lo está logrando. Muy bien. Paulita pesca una trucha así, dejo el programa la semana que viene. Yo también voy con. Yo también me voy a pescar con Paulita. Con Paulita, mirá, bueno, bien, pero tiene buen agarre, buena empuñadura. Le estaría faltando un poquito de elasticidad en los movimientos. Sí. Pero está bien. Está muy bien. El pelo está endiablado. El cabello está elevado. Muy bien. Bueno. Nos tenemos que despedir. Gracias, Paulita. Muy buen esfuerzo, como siempre. Ahí está. Gracias, una genia, Paulita. Gracias a la gente del Parque Los Alerces. Gracias a la gente del Ferro Club que nos ha recibido tan bien, Goico, acá en este programa hermoso que hicimos hoy. Nos vamos de acá para el Ferro Bar directo porque está el jamón y todas las cositas que nos contó Ricardo. Tenemos que cerrar este éxito. ¿Dónde vamos mañana? Mañana al Ecoparque. Al Ecoparque. Pero qué lindo. Vamos. Ahí exactamente. Nos vamos a meter y hablar de un montón de cosas que tienen que ver con las plantas y con el ambiente. Y con el cuidado del ambiente. Excelente. Y tantas otras cosas, y conectar al país, por supuesto, con este éxito que humildemente, diría un antiguo conductor, chiquitito se llama Todos Estamos Conectados. Hasta mañana. A mí el calor, a vos te gusta blanco y negro, a mí el color.